Tengo un recuerdo muy grato de un padre español en mi primaria, en el Colegio Liceo Cervantes en Bogotá, que utilizaba una pedagogía y una metodología propia para enseñar matemáticas. Giraba alrededor de las tablas de multiplicar. Su metodología era aprenderlas del 1 al 20 y poderlas identificar y referenciar. Era una metodología que conjugaba memoria con asociación. Y realmente era súper exitoso, o sea, aún las personas que les costaba trabajo las matemáticas lo hacían con gusto. Ese es un recuerdo muy grato. En el bachillerato, yo diría que hubo tres profesores que me marcaron, un profesor, un padre también de historia universal. Su nivel de conocimiento era tan apasionante y su forma como narraba la historia la hacía a uno vivir de manera directa. Ahí le cogió un gran gusto a la historia y al conocimiento del mundo, ver toda esa historia universal. Un profesor de anatomía que nos ponía a pintar de manera permanente todo el cuerpo humano. Fue muy interesante verlo en esa perspectiva, con mucho detalle, todo el funcionamiento del cuerpo humano y cómo, a pesar de que mi área no era la orientación en esa parte, pues me dejó un sabor que todavía recuerdo. Y el último es un padre que me daba literatura en el quinto bachillerato, como existía en esa época. Esa literatura me llevó a conocer, por sugerencia de él, por mis orientaciones y la forma como me aficionaba en el tema, él me dijo que leyera en aquel entonces mucho sobre Churchill. Había una parte que correspondía a grandes pensadores en la humanidad y era un pensador que a él siempre lo había impactado mucho por su relación de gobernante, economista y haber vivido la etapa de la Segunda Guerra Mundial. Él me sugirió que lo leyera, lo estudiara y eso me despertó un interés que luego coincidió claramente con mi orientación en la universidad cuando tomé la decisión de estudiar economía. Yo lo he dicho con mucha claridad. Mi ilusión es ser el presidente de los jóvenes, pensando en la educación, y ser recordado como el presidente de la educación. Mi apuesta total es la educación. Con la educación estoy seguro que se transforma Colombia. No hemos tenido un presidente que realmente su prioridad sea la educación, y así se lo demuestra al país, y trabaje bajo esa bandera y esa premisa, y que se haga elegir con esa bandera. Porque es que en una sociedad y una democracia el liderazgo público es eso. Una persona que gana una elección, ¿qué le va a dejar a la sociedad? ¿Qué camino, qué huella le va a trazar? Y me parece que en mi caso particular es por lo que voy a luchar. Y cuando hay un presidente que lo tiene como su gran bandera y su gran prioridad, ¿eso en qué se refleja? En voluntad política, en presupuesto, en recursos, en acciones, en dedicación del tiempo. Y eso es lo que moviliza a la sociedad, eso es lo que convence a todos los actores de la sociedad. En educación básica y media, un primer principio para mejorar la calidad es incorporar la jornada escolar completa en colegios públicos. Todos los 9 millones de colombianos que van a colegios públicos estudien todo el día, 8 de la mañana, 4 de la tarde. Tenerlos todo el día en el aula escolar es el primer punto para poder mejorar las condiciones y la calidad. Eso no va a asegurar que van a aprender más, pero sí da las condiciones para poder tener una estrategia que permita que estos jóvenes puedan salir con mayores niveles de calidad. Lo segundo que ayuda mucho a mejorar las condiciones del conocimiento, la alimentación. Yo propongo dos alimentos diarios gratuitos, el desayuno y el almuerzo. Jóvenes bien alimentados tienen una mejor actitud al aprendizaje y al conocimiento. Tienen un mejor espíritu para poder estudiar más. Y eso abre las puertas para mejorar la calidad. Ahora bien, ¿cómo se mejora la calidad? Indudablemente con maestros. No hay otro camino, la calidad de los maestros. Para eso, ¿qué hay que hacer? Recuperar, posicionar el estatus del maestro como el más importante en la sociedad. ¿Eso qué significa? Primero, salarios. Hay que pagarle mejor a los maestros. Sin lugar a dudas, esa es la base.
pero a su vez también hay que exigir más en calidad, en resultados. Y deben ser resultados medibles. Yo he dicho que estoy dispuesto a implementar una prima de bonificación que premie la calidad, pero medible. Porque si no se mide, no vamos a tener un referente si realmente estamos avanzando como sociedad y somos más competitivos en nuestra propuesta educativa. Lo tercero, he propuesto un programa de becas de excelencia de calidad, orientada a los jóvenes mejores bachilleres en las pruebas Saber 11. Entonces, ir por ejemplo al departamento del Chocó, ¿cuáles son los jóvenes de mejor puntaje en las pruebas Saber 11? Darles becas para que sean profesores y maestros en las mejores universidades, pero con un compromiso, que regresen a enseñar a sus ciudades, no que se queden en Bogotá o solamente en las ciudades capitales, para garantizar que esa calidad se da en las regiones, porque ahí es donde está el gran desafío que tiene Colombia para cerrar esas brechas. ¿Qué más hay que hacer? Mucho más exigente las facultades de educación. Si mejoramos salarios, si estimulamos el oficio del maestro y el profesor, la profesión, vamos a tener jóvenes más interesados. Pero hay que mejorar las facultades de formación de docentes. Las pruebas Saber 11 muestran que de las 10 peores evaluadas, 6 corresponden a formación de maestros. Entonces, no hay otro camino. Y hay que estimular la formación a nivel de investigación. El tema de las maestrías y los doctorados, en la medida que se pueda lograr una mayor cobertura y acceso, constituye una fuente para poder tener un recurso docente que para el país significa mejorar la calidad y el nivel de conocimiento. Yo he dicho que me posesiono el 7 de agosto y en el presupuesto para el 2015 aumento un punto del PIB el presupuesto de educación. Esos son cerca de 7 billones de pesos. Y adicionalmente cada año, a partir del 2016, 0.25 adicional, para completar en un periodo de 5 años 2 puntos del PIB adicional. ¿Cuál es la idea? Que Colombia realmente tenga un respaldo para hacer esa política, que cree la base para que el país realmente tenga una política de Estado, en todos sus componentes que he planteado. En el caso de la educación superior, estoy dispuesto a aumentar 1 billón de pesos el presupuesto para la educación superior, sobre la base que podamos tener una mayor expansión en cobertura y calidad con distribución regional. No estoy pensando que esos recursos se dediquen solamente para mejorar la oferta y la capacidad en las grandes ciudades capitales, sino lograr una ampliación de calidad dándole un espacio al desarrollo de las regiones. Y ahí hay un reto muy importante: incorporar en el Sistema Nacional de Educación Superior la formación técnica tecnológica bajo principios de calidad y excelencia académica. Colombia tiene que dar movilidad social. Colombia tiene que dar la oportunidad que sus jóvenes puedan ir escalando de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a sus posibilidades. Y tiene que ofrecer diversidad, alternativa y diversidad en mecanismos de educación superior. Pero tiene que haber un criterio, calidad y exigencia académica, que es lo que hace que la educación superior sea exitosa. La ley 30 es necesario actualizarla porque tiene un problema, y es el criterio de asignación de recursos a la universidad pública, donde hay un desfase. Los recursos y los ingresos de las universidades crecen a los niveles de inflación, pero los gastos, por ejemplo, de salarios de las universidades crecen a niveles del salario mínimo, por lo menos. Entonces, ese desfase hace que se acumule un déficit para las universidades. Eso hay que superarlo. Hay que crear condiciones para que la universidad pública pueda tener en eso buen financiamiento. Entonces, el primer componente es que hay que actualizar la ley. Y eso hace que haya que llevarlo al Congreso de la República. Pero el segundo, hay que construir el consenso en la sociedad para crear el sistema de educación superior basado en calidad y en excelencia, que por supuesto debe ser dominantemente pública, creo en la educación pública, pero es necesario incorporar los otros actores, la privada, el sector privado y la sociedad. La ley de regalías aporta recursos importantes por primera vez que antes no tenía el país.
Hablar de cerca de $1 billón al año es una cifra importante. Pero hoy se atomizó. Hoy los resultados son muy pobres. De hecho, el país no ha visto un beneficio de esos recursos ni un avance en materia de innovación. ¿Cuál es mi aproximación? Tiene dos elementos. El primero, debe ser parte de ese Sistema Nacional de Educación Superior. Los recursos de innovación, ciencia y tecnología tienen que estar atados a todo el tema de la educación superior, porque allí es donde se forma la investigación, allí es donde se desarrollan, de acuerdo al modelo educativo, las posibilidades para que los jóvenes, a través de investigación, de innovación, puedan desarrollar proyectos importantes para el país. Y lo segundo, esa innovación tiene que ser aplicada para que genere ampliación de la base productiva del país. Y me parece que eso haría que fuese mucho más eficiente la utilización de esos recursos. Si Colombia define sectores en los cuales, a través de los cuales quiere especializar las regiones para generar empleo, por ejemplo, basado en las oportunidades de los tratados de libre comercio, pues uno pensaría que el sistema de innovación, ciencia y tecnología debe estar relacionado con esa pertinencia, para que tenga el efecto que todos queremos, y es que el país produzca más, desarrolle nuevos bienes, nuevos productos, y le permita al país avanzar en esa materia. Me parece que el camino es la calidad en la educación pública, porque eso es lo que califica a la sociedad. Finalmente, yo creo en que cada familia colombiana está en libertad de decidir dónde quiere que estudien sus hijos. Lo importante es que el Estado ofrezca como alternativa principal la educación pública de calidad. Y eso hace que los criterios de decisión correspondan a factores diferentes. Y me parece que finalmente la educación de calidad lo que genera es inclusión social. Acaba con esa distracción, digamos, de que sea un conflicto entre pobres y ricos. Porque si es un nivel alto, una persona que tiene pocos de recursos va a tener mejores probabilidades de ingresar a la mejor universidad pública que cualquier otro, o la universidad que quiera. Entonces, automáticamente, la educación pública de calidad genera equidad social, porque pone en igualdad de competencias y evita esa exclusión por el conocimiento. Pero ¿qué puede uno esperar de un joven que va a un colegio público y tiene que estudiar 3 horas menos al día que el de un colegio privado? Desde ahí ya nacen las diferencias. Entonces, por eso la importancia de que el modelo de educación pública tiene que estar cimentado sobre criterios de calidad. Ahí es donde tenemos que avanzar. La propuesta que yo he hecho del modelo de educación superior, con mayor descentralización y distribución regional, busca eso. El incorporar el modelo de la formación técnica y tecnológica bajo estándares de calidad en un Sistema Nacional de Educación Superior, lo que busca es que el joven del sector rural vaya teniendo la oportunidad y, validando por homologación como debe ser, vaya ascendiendo en la pirámide de la formación de la educación superior, y eso le empieza a cortar las barreras de acceso a la educación superior, y lo podrá hacer por la tecnología, por la virtualidad, por todos los recursos que hoy existen desde su municipio. El poder desarrollar actividades productivas en su región, en su municipio, de generación de empleo, de creación de jóvenes con emprendimiento, de jóvenes pequeños empresarios, es la aproximación para que el modelo educativo tenga pertinencia desde la ruralidad. En muchos casos habrá que recurrir al transporte escolar, porque yo creo que uno, conociendo tanto el país, por supuesto que hay muchas zonas distantes, pero yo diría que el alto porcentaje se puede ir concentrando. Entonces tú tienes un corregimiento y algunos corregimientos, y entonces desde una cabecera de corregimiento con transporte veredal tú puedes lograr, en tiempos razonables de 1 hora, por ejemplo, de desplazamiento, llegar hasta el sitio de estudio. Me parece que eso permitiría un gran avance en términos de una masa crítica muy importante. Y no hay otro camino, el Estado tiene que hacer ese esfuerzo. Precisamente el modelo de formación técnica tecnológica es acercar la educación a ello. Entonces, un grupo de 10 municipios, equidistantes 1 hora,
Si centralizo la oferta de formación técnica tecnológica de alta calidad, es más fácil movilizarlos que decir que ellos mañana tienen que irse para la ciudad capital donde no pueden llegar a estudiar. Y eso reduce la escala del problema y obviamente hace que sea factible. Hoy en día no podemos ignorar el efecto de las comunicaciones, de la tecnología y de la virtualidad. Hoy usted puede tener un instructor en una cabecera con unas aulas por Skype, por internet, donde puede estar dando la clase y luego hace las reuniones presenciales que no necesita hacer todos los días, pueden ser un día a la semana. Entonces yo creo que en eso hay que ser muy imaginativos, porque si algo aporta al mundo son herramientas, 4G, la tecnología inalámbrica, las comunicaciones satelitales, los mecanismos de televisiones comunitarias. Hay que ser muy audaces y eso permite romper barreras que ayuden a superar problemas en ruralidad como ese. Es cierto, mi propuesta de educación de extender la jornada escolar tiene una ventaja. Estoy pensando que las horas complementarias las dediquen los jóvenes a cultura y arte, a deporte y educación física. Eso queda oportunidad de una masificación con recursos de el tema de la cultura y el arte. Y eso va a tener un valor inmenso, porque será hecho en todos los colegios públicos con rigor. Piense nomás en el número de personas que dedicadas a actividad cultural vamos a requerir para orientar esto. En las manifestaciones artísticas que se van a poder desarrollar por ser actividades comunes de manera permanente en todos los colegios, en los horarios públicos. Eso me parece que va a ser el mensaje más poderoso. Y al decir que tienen un valor tan fuerte en la formación integral del joven dentro del modelo educativo, se le va a dar un realce muy importante a lo que significa la cultura para una sociedad como elemento de cohesión social, de preservación de valores culturales, de generación de oportunidades de vida. Es que la cultura en los países más desarrollados es una actividad que le aporta muchísimo empleo y bienestar a una sociedad.